Hola a todas y a todos mis suscriptores y a los que se están por suscribir y recién llegan al canal. Yo soy Anonymous de la cárcel y le llevo 23 años consecutivos privado de mi libertad. Amigos como ya saben mi intención es consentizar a los jóvenes para que no vengan a la cárcel. Se alejen de las malas amistades y de las drogas. Porque estoy seguro que es una forma de evitar la cárcel. Amigos, la cárcel es un mundo de maldad y de muerte. No vengan a la cárcel porque la van a pasar mal. Amigos, les recuerdo que yo subo videos todos los días. Amigos, todos los días veo el ingreso de jóvenes con problemas de adicción. Que ingresan por arrastrar a una señora. Por robarle a sus propios familiares. Por gatillo fácil. Para obtener dinero para las drogas. Así que les aconsejo que cuiden su libertad y no vengan a la cárcel. No hagan como yo que me arruine la vida por no saber escuchar cuando mis padres me dieron un buen consejo. Amigos, el tema de hoy ha sido muy pero muy pedido por mis suscriptores, les recuerdo que mi intención no es hacer apología al delito, ni tampoco incitar a la violencia. Aclarado esto, comencemos. Hoy les voy a hablar de Alan Slenker, el ex jefe de la barra brava de River Plate. Esto fue en el 2017 en la unidad número 6, penal de Rawson. Yo había salido de traslado y me dirigía esposado en el camión de traslado hacia la cárcel de Rawson. Llegó a la unidad y me alojan en los buzones. Después de unos días me llama a audiencia el taquero, o sea jefe del penal. Para darme piso y voy, y me atiende el taquero y me da el pabellón 10, Población Común. Yo voy hasta los buzones a buscar mis pertenencias y de los buzones me dirijo al pabellón 10. Ingreso al pabellón y me recibe en limpieza, me acomodo en una celda y salgo a mirar quiénes estaban en la población, así que me puse a hablar con unos conocidos que estaba la mejor. Por allá lo veo al ex jefe de la Barra Brava de River Plate Alan Schlenker y me acerco. Le digo, "Che loco, vos sos el jefe de la Barra Brava de River Plate?" y me responde que sí. Yo le pregunto cómo fue que caíste en cana, y él me responde que le armaron una causa para incriminarlo de dos o tres crímenes de homicidio o algo, así me acuerda que me dijo y que estaba con su hermano y dos pintas más en la causa. Y le pregunto pero ¿quién te pudo haber incriminado? Me responde que estaban metidos gente muy poderosa, y que él estaba en la Unidad 7 de Azul, y estaba estudiando y trabajando haciendo conducta azul, y que de golpe y porrazo lo sacaron como el viento de traslado a la Unidad 6 de Rawson, y que eso fue por orden de enemigos poderosos, que están en el poder político. Bueno, paso y al otro día yo me pongo a charlar con mis ranchos y me cuentan que Alan Slenker no pelea y que es un tipo tranquilo, que está todo el día encerrado en su celda y sale poco de la celda. Yo lo que veía es que los presos luego laceaban a Alan Slenker y Alan no decía nada y los presos lo tenían para la joda. Como se dice en cana lo tenían para los bifes. Yo digo mala y loco lo van a volver loco. Bueno, yo estuve algunas semanas en ese penal y mientras estuve ahí, Alan Schlenker ni hablaba porque lo hacían callar. Para mí, Alan Schlenker estaba muy quebrado y es un regato. Aparte, yo dos por tres lo llamaba para hablar y hablaba con miedo. Lo que sí me dijo fue que él denunció a la unidad y por las condiciones infrahumanas, por cómo se vive y es verdad era una mugre ese penal. La rata más chica te hacía masaje. Un día temprano me levantó porque se escuchaba que tenían a alguien a los bifes y era una pinta que lo tenía a los bifes a Alan Schlenken y yo digo pero qué tipo más cobarde como no se va a parar de manos un tipo que fue el jefe de la barra Brava de River Plate. Yo digo en mi pensamiento y hablando en voz alta que salchicha este tipo si hubiera tenido un celular lo filmaba para que lo vean pero en ese tiempo no estaban permitidos los celulares. Había alguno que otro pero yo no tenía. Bueno después de que le dieron un par de bifes, yo me acerco y le digo loco en todo este tiempo, no aprendiste a pelear para ganarte el respeto de los demás. Porque al paso que vas estás más para gato que otra cosa. Alan Schlenker me responde que desde que está preso nunca levantó una faca. Yo le digo Che Alan quieres que te enseñe a pelear con una faca y se lo pregunte cinco veces y me respondió las cinco veces que no. Yo digo pero este pibe no perdió el miedo porque vive asustado. Después hablando con mis ranchos que ellos hacían más tiempo que estaban en ese pabellón me contaron que Alan Schlenker le paga a una o dos pintas para que lo cuiden porque intentaron matarlo dos veces y lo salvaron las pintas que lo cuidaban paso y a los días Alan Slenker me propuso cuidarlo a cambio de 30 mil pesos por mes y yo lo cuide unos días y después me sacaron de traslado y perdí el trabajo. Así que amigo así es como vive Alan Slenker el es jefe de la barra brava de River Plate. Pagándola para que lo cuiden y se ve que es verdad que tiene enemigos muy pesados. Amigos si vos te paras de mano apenas llegas a la unidad y peleas por tu respeto. Te van a respetar porque te ganaste ese respeto y si no peleas vas a terminar como este muchacho de Alan Schlenker que en la calle era un mafioso y en la cárcel un salchicha. Amigos, si aún no se han suscrito, los invito a suscribirse y toquen la campanita de notificaciones, así son los primeros en ver el video. Dejen su comentario en la cajita de comentario. Opinen que les pareció el video. Dame un like si te gustó el video, porque me estarías ayudando a seguir consentizando a los jóvenes para que se porten bien y no vengan a la cárcel. Amigos, les recuerdo que yo subo videos todos los días. Gracias por el apoyo que le están brindando al canal. Les mando un fuerte abrazo a todos y será hasta el próximo video. Saludos.